Padre Emilio, le voy a iniciar esta entrevista contándole algo. Hace ya varios años, cuando tenía muchas inquietudes en el plano de la fe, me prestaron este libro, La apasionante aventura de orar, que por cierto, padre, le confieso, no lo devolví, me quedé con él. Y fue de una luz tremenda para mí. Ciertamente que yo no aprendí fácilmente a entablar coloquios con el Señor, pero sí me abrió el apetito como por lo religioso, por esos caminos sagrados. Y siempre quise conocer de verdad al autor de este libro, Padre. Por eso para mí es una bendición que usted esté con todos nosotros para compartirnos cómo ha sido, y en usted particularmente, esa apasionante aventura de orar. Mire, doña Miriam, eh, la oración no es un juego, no es despachar algo. Cuando nos metemos a orar, entramos en... Un poco en, en la zona de lo trascendente, de lo misterioso, de lo oculto. Dios es nube luminosa. Y entramos en una aventura. Y la idea de este libro es, ¿qué me va a pasar a mí si yo entro en este camino de la oración? Porque va a pasar algo grande. La vida se va a cambiar y comenzaré a abrir los ojos como sol de mediodía y a ver de otra manera diferente. Padre, ¿cuántas montañas, colinas, desiertos ha tenido que atravesar usted en la vida para convertirse en lo que hoy es, un maestro de oración? Hablemos particularmente de cómo ha sido su aventura señor, eh, eh, en este plano del Señor. Sí, mire, la primera montaña fuerte es cuando a mis 18 años termino en el colegio y de inicio me hubiera estudiado medicina y me hubiera casado. Y hubiera tenido un montón de hijos. Y el Señor me llamó para que siguiese el camino de la salle, es Ajá. decir, formador de muchachos, de jóvenes, en lo humano y lo cristiano. Y en casa mis papás se opusieron tremendamente. Sobre todo la mamá, que era como muy. Yo era su niño. Y además somos cuatro hermanos y ella no, no tenía vergüenza de decir que el predilecto era yo. Y no. Y no, estuve peleando unos cuantos meses y al final tuvieron que dejarme por imposible, porque contra Dios no puede nadie. Esa es la primera aventura fuerte. Luego otra, por indicar dos, es cuando mi vocación es misionera. Además de hermano de la Salle, es misionera. Ajá. Salir de mi tierra, España, e ir por los mundos de Dios. Podía haber estado en África, estoy aquí en Latinoamérica. Y yo hubiera querido ser misionero una vez terminado la formación teológica, los estudios y haber hecho mi consagración definitiva al Señor, pues con 27 años. Y los superiores no me lo permitieron, un poco por razones de familia, les costó dejarme, ahora me marcho lejos, va a ser un problema mayor. Y al final el Señor fue, fue quitando las montañas y cuando tenían ya mis papás. 88 y 89 años di el paso. Y me arranqué, cuesta. Ajá. Pero mi sitio, me siento re bien, es Latinoamérica, donde vivo ya 18 años y actualmente estoy en México. ¿Usted estuvo en Centroamérica también? Está en Centroamérica, sí. pero antes de México estuvo en qué país, padre? Estuve en España y en Portugal 14 años, ah. y en España otros 14 años. Y luego ya con mi vocación misionera, Comencé por Guatemala, Centroamérica, nueve años, y actualmente estoy en México otros nueve años junto a la Virgen de Guadalupe, que es como una gracia muy grande que el Señor me ha concedido de llevarme ahí a un pueblo mariano, tremendamente guadalupano. Por eso es usted muy mariano, y si el tiempo nos lo permite, más adelante hablaremos de eso, pero a ver, todo camino de fe empieza con un toquecito del Señor, con un guiño del Señor, con un impacto realmente, con un encuentro con Él. En su caso particular, Padre, ¿cómo fue ese encuentro? Mire, el encuentro mío, definitivo. Con Jesús, sí. Con Jesús, pero muy fuerte. Yo le había dicho a Jesús con mis 18 años que sí, que ya me rendía, porque peleé con Él. Todo lo grande tiene pelea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es Jacob y es el ángel que en la noche se agarran y pelean. Bueno, y pues ya estaba decidido, pero aquel, aquellas vacaciones, los últimos 15 días se metió de por medio una niña y como que mi vocación comenzó a temblar y al final, al final las aguas vuelven a, a su cauce y el día 31 de agosto de 1953 recuerdo en mi ciudad de Valladolid yo al final me rendí al Señor sentí de nuevo la llamada con fuerza y mi mmm, sí definitivo pasa por, en una capillita de religiosas, donde estaban rezando el rosario con el Santísimo expuesto, allí rezé el rosario con ellas. Y luego en otra iglesia al lado, allá me reconcilié con el Señor sacramentalmente, y era un sacerdote ciego, allá apareció, me regañó, y luego al final, y ahí le dije al Señor, Amén, Aleluya, para ti. Y ya llevo... Del Señor, 50 años los cumplí el 31 de agosto y estoy celebrando en mi corazón las bodas de oro de mi desposorio con Jesús. ¿A qué Jesús precisamente fue el que usted le dio un sí radical, sin temores, sin miedos, sí. sin angustias? ¿Cuál era esa imagen de Jesús sí. que usted tenía en el momento? Mire, Doña Miriam, el Jesús que yo amo con pasión es el crucificado, porque es el amor hasta el extremo. Nadie nos ha amado tanto como él. Yo tengo por ahí un libro que es Seducido por el crucificado. Y entonces, mi, mi pasión es por el crucificado, pero fuerte. Me encantan los crucifijos, las tallas bellas. Y luego ya, últimamente, desde el 94, una señora hondureña, que hoy es ministro de, de Asuntos Sociales, un líder, una loca del corazón de Jesús, Ajá. me metió el gusanillo del corazón de Jesús, y yo ahora tengo, pues, el corazón regalado por el amor del corazón de Jesús, aquí está, y ahora para mí es el Cristo crucificado, sí, pero el corazón de Cristo crucificado, que es de donde emana el agua y la sangre, y donde recibimos toda la alegría como para saltar y estallar de gozo y alegría. Ese es. Es la gran pasión, Cristo crucificado. Por cierto, usted dice que cada uno de estos libros son como un testimonio suyo, son parte de su vida, son hijos, cada uno de estos libros es un hijo, ¿no? Claro que sí. Además, yo le diría que mi gestación no es de nueve meses, Ajá. sino que, por ejemplo, en México acabo de editar seis libros en estos tres últimos años. Uno de ellos es Tenaz como las olas. Y es enfrentar el, la crisis, el sufrimiento, desde la fe. Pues yo es un tema que le llevaba muy dentro, porque yo he sufrido interiormente mucho en mi vida. Es la pedagogía de Dios conmigo, Ajá. para despojarme, purificarme y hacerme suyo. Y nadie se ha enterado. Pero no pierdo la paz. La paz es profunda del corazón. Y ese libro que ahora anda por ahí. Y gracias a Dios se ha agotado la primera edición pronto. Pues luego yo lo llevé a un montón de charlas, en retiros, a, a mucha gente. Y al final termina el libro y a la oración. Todo lo que escribo pasa por la oración y pasa por charlas. Y ahora viene, a lo mejor después de varios años, viene a ser libro. Padre, yo no me puedo quedar con esa inquietud porque uno se imagina que un maestro de oración, que una persona que ha llevado a tantas, eh, eh, tantas niñas, a tantos muchachos, a tantas personas adultas a conocer al Señor vive en una paz, en un gozo, casi que en un Y Usted nos dice que vive en un sufrimiento interior. Es la tensión. Ajá. En la vida si no tenemos una tensión, en el buen sentido de la palabra, es, decir, es la lucha entre la carne y el espíritu, es la lucha entre el Caín y Abel que tenemos en nuestro corazón entre el bien y el mal, entre lo de arriba y lo de abajo. Es de San Pablo todo. Ajá. Y tengo pasión por San Pablo. ¿no? Y entonces esta, esa tensión te hace vivir. O sea, no hay actitud peor en la vida que la mediocridad, la apatía, el desgano, la indiferencia que marca la sociedad de hoy. Yo soy como que muy radical, pero en el buen sentido de la palabra, de ir a la raíz de las cosas, a lo profundo. La palabra mía más fuerte de todo lo que escribo es interioridad. Ajá. ¿Y cómo define esa interioridad, padre? Pues mire, la interioridad, pues aquí me acompaña, está aquí a nuestro lado el padre Mioto, que es de los padres paulinos. Y yo tengo un gran amor a la señal de la cruz, por esta mañana cuando él hizo la señal de la cruz al comenzar la Eucaristía me abrió un horizonte enorme y dijo al principio, con otras palabras, pero yo, yo le pongo esta, hagamos memoria del bautismo en el nombre del Padre y aquí llevamos los dedos porque es la sabiduría el Padre y del Hijo y del Hijo y va a lo profundo, a lo entrañable, a lo interior y del Espíritu Santo a los hombres que es la fuerza. Entonces cada vez que hacemos la señal de la cruz estamos viviendo el misterio trinitario porque desde el bautismo llevamos dentro de nosotros al Padre que nos ama, al Hijo que nos ama y al Espíritu que nos ama, y vivir este tesoro que llevamos en una vasija de barro, esa experiencia interior, a eso se llama interioridad. Usted hablaba ahora de las muchas luchas que vive usted y que vivimos todos en ese camino hacia el Señor. ¿Cómo conciliar o reconciliar, digamos, eh, el, el imperio de la razón y el imperio del corazón para zambullirnos en lo absoluto, Padre? Ajá. Es una pregunta que exigiría mucho tiempo. Eh, yo tengo por ahí un libro que se llama Peregrino del Absoluto y es sobre la búsqueda de Dios. Y voy dando un montón de caminos al joven y al que quiera buscar porque hoy hay un hambre y hay sed infinito de trascendencia. ¿No será la droga trascender? ¿No será el trago, la bebida trascender? ¿No será el sexo abusivo querer trascender? Ir más allá de uno mismo, del límite, pero son caminos que no llevan a nada sino a la muerte. Y entonces, esta experiencia de la, de la interioridad, que usted ha dicho dos palabras claves, la oración pasa por la mente, Ajá. pero tiene que entrar en el corazón, porque los pensamientos engendran los sentimientos. Y luego la oración es una experiencia de gustar el amor del Señor, de saborear su ternura, su bondad, su, bondad, su misericordia, su alegría y gozo. Y ahí va la cosa de la oración. Santa Teresa de Ávila, la maestra de oración, dice, porque la cosa de la oración... No está tanto en pensar mucho, hay que pensar algo, ¿no? Ajá. Sino en amar mucho. Y San Juan de la Cruz, el místico de la oración, dice que hay que poner la atención en el interior y hay que estarse amando al amado. La oración es para enamorados, nada más enamorados de Dios. ¿Y cómo es la oración? Se, se ocurre una cantidad de preguntas, uno tiene como un derrotero, pero usted lo va llevando a uno por otros perfiles maravillosos. ¿Cómo es la oración de un hombre enamorado de Dios como usted? Mire, pues la oración mía es muy sencilla, doña Miriam. Yo cada día me agarro el misalito de la liturgia, donde te trae las lecturas del día. Ajá. Y lo suelo llevar conmigo ahí en el morral. Cuando voy de viaje, si voy en un, en un autocar, me llega el atardecer, le saco, y comienzo a orar ya a la liturgia del día siguiente. Voy en el avión, en casa, y yo de la liturgia agarro un texto, una frase, y esa hora la voy repitiendo. Por ejemplo, hoy el Evangelio nos habla de que tenemos que estar preparados porque el Señor viene. Y hay una palabra en, en la Biblia hermosa, en, en el Evangelio, que es Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Y entonces mi oración ha sido, y seguirá así hasta el atardecer, repetir en mi interior Maranata, ven Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en lo profundo, vamos a celebrar juntos la cena que recrea y enamora. Así de sencillo, y te vas callando y vas diciendo otra vez la palabra, y luego la palabra de Dios te va despertando el corazón. Y yo soy muy descomplicado a la hora de, de orar. No ando con cosas raras. Es el amor el que mueve. Es que usted habla de orar a pie descalzo y cuando usted sí. dice esto, cuéntenos a qué se refiere Padre. Sí, mire, hay un, un texto, porque mis libros comienzan por un texto bíblico, en el que yo me inspiro para llevar adelante el libro. Y ahí el texto es, Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. Y Dios es la zarza que quema. Dios quema, pero quema. Con el fuego del amor, ¿no? Y ahora orar a pie descalzo quiere decir quítate los postizos, quítate las caretas, quítate las máscaras y ora desde la verdad de tu corazón, desde la realidad, desde tus luces y sombras, desde tu alegría y tristeza, desde lo que hay en, en ti, porque esa es la oración de Jesús: orar en espíritu y en verdad. Si tienes que llorar en la oración, llora. Si tienes que gritar Grita. Si tienes que danzar y estás solo, danza. Si tienes que postrarte en el suelo y ponerte con la cabeza en el suelo, porque el cuerpo también ora, hazlo también. Como Jesús en la cruz que grita: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la oración es el único lugar donde se puede decir todo. Todo, todo. Y no, solo entonces, no solamente a pie descalzo, sino desnudo, Padre, por lo que usted dice, ¿no? Hay que desnudarse. Como Jesús en la cruz que quedó desnudo. Ajá. Y la palabra para mí desnudo es el hombre y la mujer verdaderos, auténticos, transparentes, sinceros. En una sociedad de qué? De la cosmética, de los trapos, ya no son trapos. Yo llamo trapos a los vestidos. Es mi lenguaje joven, ¿no? Ajá. Y entonces ya no se compra ropa, se compran marcas. Y cuando uno pone tantas marcas y que le vean la etiqueta, es porque está desmarcado, porque no tiene identidad propia porque no, él es, no es, él, es él mismo y tiene que darse importancia con camisetas, con playeras, con tantas cosas o con marcas de ropa de los demás. No, yo soy muy sencillo en mi vida, tremendamente sencillo, porque Dios es el descomplicado. Yo lo he aprendido de Jesús, ahí lo voy aprendiendo todo. Hablaba usted del lenguaje joven, yo tengo este lenguaje joven y es porque precisamente los muchachos, los jóvenes han sido como digamos el gran interés eh, suyo a lo largo de toda su vida, de sí. ayudarlos a ellos como a escalar la encumbrada, sí, de, esas, de esa cuesta alta sí. hacia el Señor. Cuéntenos padre, ¿cómo logra usted esto? Que los muchachos el en lengu... medio de la frialdad, de la aridez que vivan, se acerquen al Señor. Mira, acaba de salir este libro que es El desafío eres tú mismo. Y está teniendo una salida impresionante. Pues he pasado por Costa Rica, luego por Panamá, el Ecuador y ahora estoy aquí 15 días en Colombia. Y estamos pateando un montón de ciudades. Vengo de Cali, antes de Popayán, luego de Bogotá y vamos a ir a más, ¿no? Ajá. Y este libro es sobre los muchachos de los 13 a los 18 años. Y yo le he escrito hoy pero han sido 40 años de lectura del corazón de los muchachos. Yo le llamo el libro de las cinco Cs Ajá. y creo que es ideal para los muchachos de estas edades y para los papás para que lo lean y al mismo tiempo para educadores. Y la primera C, y ahí va mi lenguaje, yo me meto con el muchacho en su casa y es la problemática de la casa, que hoy es de lo más duro de muchos muchachos. El mayor problema de muchos muchachos son sus papás. Luego me voy a la calle, la C de la calle, Ajá. y me meto en la pandilla, me meto en la disco, me meto en tantos sitios con ellos. Es un lenguaje, capítulos de dos, de, dos, de dos hojas nada más. Luego la tercera C, me meto en el colegio con la problemática. Un muchacho no es un número, no son notas. Luego la cuarta C, es la del de corazón y es la edad del conocimiento personal, de entrar dentro para poder luego tratar los problemas, porque hoy los muchachos están heridos y tienen un montón de heridas, y si no las sanan y cicatrizan bien, las van a llevar toda la vida. Y por fin, la quinta C, que es la búsqueda del camino, de la vocación, a partir de los 16 años, ¿no? de un proyecto para la vida, sino ¿qué hago yo aquí en la vida? Y hay que hacerse estas preguntas. Doña Miriam, con mucha fuerza, yo de dónde vengo, yo qué hago aquí en la vida y yo hacia dónde voy. Hasta que no respondamos a estas preguntas, no estamos ubicados en la tierra y hay muchos adultos que no han dado respuesta a estas preguntas Padre, veterano usted seguramente de muchas convivencias, de, de encuentros, de campamentos de oración con tantos jóvenes sí. ¿Cómo logra que estos disminuyan la emotividad, la sensibilidad y realmente enfrentando un camino certero hacia, hacia el Señor? Un camino que no es fácil, no sí, es rosa Sí, mire, a mí no me gusta la sensiblería en la oración Normalmente cuando yo doy talleres de oración, doy muchos retiros de oración, muchos. Y de los temas que yo llevo, en los retiros el que más impacta, el que más toca es el tema de la oración, ya sea religiosa, religioso, ya sean laicos, ya sean jóvenes. No sé, es, es que nos hiciste Señor para ti e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y somos como el río. Que ha nacido de la naciente, que es el Padre, y va buscando la mar. Y ahora en la oración, yo doy charlas, intento que sean amenas y que sean profundas, y que respondan a sus necesidades. Doy charlas. Eh, puedo hacer técnicas, ya hago menos ahora, técnicas de grupo y de mil cosas más. Eh, tenemos momentos de, de otras cosas, pero luego la celebración de la Eucaristía, los momentos de oración en la noche, largos que pueden ser de dos horas una Pascua juvenil la vigilia pascual de tres horas yo la he llevado y al final dice el muchacho que está a mi lado hermano pero yo se pasaron dos horas y media sí hijo mío y entonces no me enteré y es que ha tenido la experiencia de lo de lo eterno donde no hay tiempo y espacio al final haces unas preguntas qué le gustó más de todo el retiro de un día a tres días no son las charlas, no son las técnicas, son los momentos fuertes y largos de oración. Eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que finalmente permite que el joven sintonice con Jesús Ajá. y se comprometa con él? Mira, mire, doña Miriam, es la fe, o sea, la fe es la vida en Cristo y la fe es la adhesión a Jesús y a su Evangelio y dejando que nuestra vida se transforme, ¿no? En él. Pero la fe se alimenta con tres medios fundamentales, uno que es la palabra de Dios, el Evangelio, otro que es la oración y otro que es la Eucaristía. Y ahora, yo a los jóvenes les llevo a orar con la palabra de Dios, no empleo otro camino oracional sino el de la palabra de Dios, ¿no? El de la palabra de Dios. Y cuando yo meto en mi corazón la palabra de Dios, porque el lugar de la palabra de vida es el corazón, y lo meto en mi corazón, Ahora esa palabra toca el corazón y hace estremecer al Espíritu Santo que está dentro del corazón, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y ahora es cuando el Espíritu Santo agarra mi pobre corazón, agarra las cosas de mi corazón bonitas y no tan bonitas, y ahora las pone alas y se levanta en vuelo. Y esa es la oración. Dejar que la palabra entre dentro y luego que el Espíritu actúe con la palabra. Y ahora es cuando la oración es sabrosa, es un platillo que alimenta la fe, y luego la fe la vamos a celebrar juntos en la Eucaristía, que es la celebración de la fe en comunidad. Padre, ¿y cómo logra usted que estos muchachos o que personas adultas eh, no piensen en sus errores ni en sus fallas, sino que en todo momento, como que se sientan tocados por la mirada del Señor, abrazados por sus brazos, sí. salvados por su sangre, no sé? Mire, aquí hay un libro que es nuevo también, y es Entre besos y abrazos. Parece un libro de telenovela, Ajá. doña Miriam. Y este es el libro, el libro escrito desde la experiencia que yo tengo de los besos y abrazos de Dios a través del sacramento de la reconciliación. ¿no? Y hay dos maneras de orar o de acercarse al sacramento de la reconciliación. Una donde me centro en mí y venga a dar vueltas a mis pecados y no sé qué y que soy un miserable. Y al final eso pues está bien un rato, pero luego tienes que levantar los ojos al corazón misericordioso del Señor y ahora fijarte más en su ternura, en su perdón, en su compasión, su misericordio, misericordia. Y ahora es cuando realmente saboreas a Dios y gustas de Dios. El muchacho que se marchó de casa, el hijo pródigo, es el comentario de la parábola de este libro, eh, cuando volvió, después que se quedó sin nada, quedó sin sentido, preparó un discurso, y la oración no se va con discursos, y le diré a mi padre, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser hijo tuyo, recíbeme como el último de tus jornaleros, lo ensayó. Luego que cuando llega junto al padre, y el padre cuando le ve de lejos dice, es mi hijo, yo sabía que iba a volver. Y ahora se echa a correr, dice Lucas. Y luego después se le caen, el, el alma se le pone se le pone hirviendo y, y se emociona. Luego llega donde el hijo y lo abraza, lo besa. Yo suelo decir, y le caen unos lagrimones grandes como aguacates. El aguacate tiene el, el, un poco Ajá, la forma del, de, de la lágrima, ¿no? Sí. Y el hijo quería decir el discurso y el papá dice, no, tonto, cállate, cállate, déjate querer. A la oración vamos a qué? A querer a Jesús, pero sobre todo a dejarnos querer por Él. Si tú crees que Jesús te ama, ¿eh? se cambiará tu corazón. Porque el, el cristianismo no es tanto la aventura de que yo amo al Señor, hay que amarle, yo me esfuerzo por Él, sino dejarse amar por el Señor. Y ahora es cuando tú eres capaz de cambiar. Miren, quien ora y no hay más que el que ora es el Espíritu de Jesús. Y el que ora es Él. Y yo pongo un clima, ayudo y luego la palabra de Dios que metemos en la oración, en clima de soledad y silencio. Si miran cómo aman los jóvenes en, en los retiros, tres horas con un texto bíblico, con un salmo, con apuntes que tomaron de una charla, lo que aman meterse en el bosque tres horas orando. Y luego escribiendo de vez en cuando. Y al final hacen una oración larga y la compartimos en el grupo. Son lindos los jóvenes de hoy, aunque son muy flojos. Puente divino es la Santísima Virgen María. Usted ha escrito seis libros sobre ella. ¿Qué tanto, digamos, sí. es importante María en esa apasionante aventura de orar? Mire, yo tengo aquí el rosario en las manos porque no sé caminar sin el rosario. Yo rezo todos los días los 15 misterios, todos los días. Ya los he acabado, subiendo las escaleras que parecía el Everest, subir hasta aquí arriba, ¿no? Y mi vocación se la debo a ella. Desde niño era la pasión de mi vida, María. Y ahora de adulto la tengo más cariño. Y mi vocación se la debo a ella, de verdad, de, de todo corazón lo digo. Porque no hay Jesús sin María. Porque María es el camino hacia Jesús, porque Jesús es la bella rosa roja, hermosa, hermosa como ninguna, pero que ha brotado del rosal y que no cuida el rosal que es María, que no espere la rosa, porque hay por ahí algún movimiento de sectas que dicen, alabado seas Señor, glorificado seas, bendito seas, y luego después atacan a la Virgen. Es querer recoger la rosa cortando el rosal. María es el camino, así lo ha querido Dios, hacia Jesús. Y luego Jesús es el camino hacia el Padre. María, que nos regala su Espíritu, que lo tiene, es la esposa del Espíritu Santo, que nos lleva a Jesús y Jesús al Padre. Que bien se camina así. Ha sido una bendición y una alegría haberlo tenido acá, que el Señor me permita conocerlo, porque verdad, desde que leí este libro hace muchos años atrás, sí. siempre deseé conocerlo y mire el Señor tan maravilloso que me permite eh, esto y darlo a conocer a todos los televidentes. Pero quedamos antojados, antojados, cantidad de preguntas, cómo es un camino de oración, en fin, muchísimas cosas, pero ojalá todos los que nos están viendo en el día de hoy, miren estos libros, los consigan, los adquieran, no por hacerle publicidad, sino porque de verdad, como a mí, seguramente los van a sí. iluminar. Que Dios le bendiga. Gracias, Padre. Y a todos ustedes también muchísimas gracias. Que tengan un resto de día maravilloso.